Yo siempre he creído que nosotros los hombres, cuando reaccionamos juntos, podemos mover montañas. En aquella época nos unimos los hoteleros. No olvido cuando el presidente del año 98, Leonel Fernández, llegó 3 días después en un helicóptero al aeropuerto y cuando vio toda la terminal en el suelo, me dijo, Frank, ¿y ahora? Y yo le dije, presidente, lo único que queremos es que nos dejen trabajar, con trabajo profundo, con la unión de todos, con visión, con perseverancia. Vamos primero a combatir este virus, haciendo un esfuerzo todos juntos para cumplir con las normas y de esa forma poder parar esta epidemia que se ha desatado en el mundo. No tengamos ese individualismo de yo sí, tú no. No, somos todos juntos que la podemos derrotar, no personas aisladas. Juntos también, mientras más trabajemos, más rápido nos vamos a recuperar. Y así podremos abrir nuestras puertas al mundo. Yo he siempre creído que la Virgen de la Altagracia a nosotros nos protege. Los huracanes han sido una señal de eso. Fácil, nunca ha sido. De poco tiempo, tampoco lo ha sido. Pero cuando vemos en lo que es la vida, 3, 4, 5 meses no van a cambiar tu vida. Nosotros, a nuestra edad, ya la hemos pasado todas esas y muchas otras. Y sin embargo, seguimos batallando y seguimos creyendo que vamos a tener un futuro mejor. Tú no tienes por qué tener miedo. A lo único que hay que tenerle miedo es al mismo miedo. Lucha, únete y trabaja. Y con fe en Dios sobrepasaremos esta situación. Que Dios lo bendiga. Tantos éxitos sin golpes nos hacen olvidar la realidad de la vida y hasta perder un poquito la sencillez y la humildad necesaria en cada uno. Estos golpes son a veces necesarios. Vamos para adelante.